cuarteto no está basado en hechos reales, ¿eh? Cualquier parecido con la realidad con sus personajes es solo una coincidencia. Y no le den más vuelta, es solo fruto de su imaginación. Con esta pizza que yo te doy, sé que es muy fácil adivinar, concéntrate. Aquí el que manda todo soy yo, y nunca intentes decirme no, porque que gine no pasa nada, ni va a pasar. Tamborilero de profesión, siempre con mi flauta y mi tambor. En la novena me podrás ver gallos meter. A ver si tú sabes quién yo soy, con esta picha que yo te doy. Sé que es muy fácil adivinar, concéntrate. De cuadros, sí, una Rebeca siempre colora y uno Yuma. Una besa más regala, se te pega una barba como Valle Inclán y una barriga que parece que estoy preñada. Si tú sabes quién yo soy, con esa pizza que yo te doy, sé que es muy fácil adivinar, concéntrate. Por favor, que vamos a empezar. Ahora que estamos aquí todos reunidos, vamos a celebrar un pequeño cabildete. A ver, porque después lo que hacemos en la biblioteca nada más que barcoca. Y aquí queremos la colaboración de todo el mundo, a ver, para decidir las cosas que han pasado este año, que vote el pueblo, porque esto es una democracia, ¿no? Aquí tenemos, que también va a contar con nosotros, en representación de Benacazón, Armeón Tamborilero, que va a coger, Manolo Tapón. Tapón, Tapón, venga, que lo vas allá. Ahora le toca a ti. Vamos a presentar. Aquí tenemos representando a la Comisión de Nano y Cabezudo a Pepín, que es el secretario, y esta noche nos va a llevar la cuenta y los cuentos de este camino. Hombre, JL, yo simplemente no. Yo no soy el secretario, hombre, yo soy el tesorero. Vamos a hacer aquí lo que yo quiera y tú eres el secretario y punto. Y representando a la Venus Primavera, tenemos aquí a Amapola Nioni. Bueno, Nioni, que digo yo que. No, que por ti no dice nada, que tú no tienes voto ni nada. Aquí va lo que tienen voto es la gente del público. Y vamos a empezar ya dando. El público es el que tiene que opinar, vamos a dar el primer tema del día. El primer tema del día. ¿Es la continuidad de Tapón en la hermandad? Sí, sí, eso te preocupa a ti mucho porque vamos a ver qué es lo que opina la gente de este tema. Deberíamos ser ¿qué causa se le imputa a Manolo Tapón para el acto extremo? Pues, ¿qué causa se le imputa? Todavía no sabe tocar el himno de España y lleva ya 40 años tocándolo y se pone a alterar el orden público los días de la novena con la flauta y el tambor. Y vamos, tampoco vamos a sacar ahora todos los trapos sucios. Yo te digo una cosa, ¿eh? No confío en este tipo de cosas. Gracias. Yo voy a decir mi opinión, ¿eh? Yo confío en este tipo de cosas, ¿eh?
no sigo con presiones de este tipo. Tú sabes que yo tengo oferta importantísima de la Huerta de Castilleja, que yo vaya a cantar la Huerta de Castilleja. Tengo esa gran oferta. Tú tranquila, he rechazado por venir a tocar. Que Manolo Tapón debería ir a Rocío Coine. Vamos a ver. Deberíamos ir buscando ya un tamborilero nuevo. Vamos a ver. ¿Cómo es esa que va vestida de costa? Vamos a ver, ¿usted qué es lo que...? ¿No? ¿Qué vota la gente? ¿Qué voto que lo llevo? ¿Usted qué vota ahí? ¿Tú qué opinión tienes? Llámonos y eso, ¿no? Pues bueno, por unanimidad, Manolo Tapón se queda 3 años más cargo de la hermandad. Y vamos a pasar al segundo tema, porque España va bien, España va bien, y la hermandad también. Bueno, pues el segundo tema de la noche es el tema de las candelas de Rocío. Un tema muy importante, ¿no? Porque, hombre, hacer candelas en Rocío es una cosa muy normal, pero lo que no está normal es que se pongan a quemar sillas en la candela, como han hecho 3 años, ¿no? Sí. Vamos a ver qué opinión tiene también el público de esto, ¿no? Del tema de las candelas. ¿Parece bien que se queden sillas en las candelas? Yo creo que deberíamos acabar de esto. Porque a mí me vi un día y me quería quemar a Rebeca. A Rebeca, sino que te tenía acá de quemar los bopines. Y el mitad de tu la boca, vamos a ver. Yo le vi quemar la butaca, yo le vi quemar. Yo le vi quemar la butaca de la madre César, yo le vi quemar la butaca de la madre César, yo le vi quemar. Yo la vi quemar con una taba como un mulo al niño de Roma, con una taba como un mulo al niño de Roma. Lo menos sencilla y 12 butacas. Estaban ardiendo, vamos a mandarle una carta para darle un escarmiento. Pues yo creo que sí, le mandamos una carta y a huir. Hugo TL, ¿no te gustan las cartas? Cartero, coño. Vamos a ver aquí la gente que es lo que opina, que ha sido para tanto, para tanto. Vamos a ver, por ejemplo, usted, la que va vestida de fea, ¿qué opina usted? Yo creo que está haciendo un duro con el chaval, en tocar. Era la última noche, ya no se iban a hacer mala gente. Pero anda, última noche. Anda, Tapón, cállate. Que si te tiraron la silla en la cabeza, que si quemaron la silla fue por no tirártelo en la cabeza. Después de la noche que diste el lopa, Tapón, pesado. Que tocaste el arma y el arma se fue corriendo. Y que me acuerdo yo que ese día amaneció a las 12. Bueno, yo creo que... Yo creo que deberíamos pasar a temas más importantes como es... Lo de los chavales estos que van a Rocío, los promesas rocieras... ¿Los promesas rocieras? A ver, que se cree que van a hacer en el Rocío lo que ellos quieran. Y en el Rocío se hace lo que ellos quieran. Porque España va bien. ¡España va bien! Y la hermandad también. Hombre, yo creo que a esta gente para darle un escarmiento lo que le deberíamos de quitar la carreta. Le quitamos la carreta y se la damos a hacer cunita. Este es el rociero. Hombre, que sí, que tiene que conocer a Finidi, conoce a los Pérez, conoce a toda la gente, trae popularidad a la hermandad de Inde. Es lo que nos interesa a nosotros. Yo creo que este chaval no es eso. Yo estoy en el remolque de ellos. Vamos, yo estaba aquí unas noches en el remolque de ellos. Digamos que una cervecita, una tapita, un sillazo. Vamos, ayer salgo con unos ratitos. Yo le reñía un par de sevillanas, ellos me pegaban con huevazos, en fin. Oye, a mí me parece que este comportamiento le ha sido el más de esto y yo creo que... No. JL, deja tú que yo lleve la carreta. Que yo lleve la carreta, sí. JL, deja tú que yo lleve la carreta. Si va a con un mojón, este año no la lleva. Este año no la lleva. Este año la carreta la lleva José Cunita. Vamos, niña, para el campo a cogerte margarita. Y aunque no podamos ir, lo llevará la carreta, me tengo yo que morir. ¿Le deberíamos de quitar la carreta a los chavales estos?
fuerte, más fuerte, por favor. ¿Te escucho? Sí. Bueno, pues por unanimidad la carreta la ha llevado ser Julita. Yo soy partidario de que le quiten la carreta, ¿eh? Mira. Mira, lo que tenemos que hacer es el termo de la batalla. Vamos, yo quiero que esos chavales lleven la carreta, ¿eh? Tampoco era como de tradición. El problema es que si no llevan la carreta, dice que no nos pagan las 60.000 pesetas que nos deben de pagar. Pero esas 60.000 pesetas, si no van a Rocío, pues 60.000 pesetas no deben ganar. Si van a Rocío, van a 60.000 pesetas, ya tienes que poner un termo de agua calentita para ti y otro para ti. ¿Tú no has pensado en eso? Anda, JL, tírate un poco y comprame una rebequita nueva. Anda, hombre, yo creo que la carreta si la debemos dar a hacer cunita y pum. Ya está. Este año ser cunita, le doy carreta. Le doy carreta, este año ser cunita, le doy carreta, este año ser cunita. Dice que este año va con lo pera, que dice que este año va con lo pera. Soy ser cunita y este año la carreta, soy ser cunita y este año la carreta, pa' mi chiquilla. Venga, bueno, pues vamos a pasar al siguiente tema, el de las llaves de la casa inmaculada. El siguiente tema es de las llaves de la casa inmaculada, porque claro, ustedes se preguntarán por qué este año no hemos ido al puente de la Inmaculada, ¿no? Como siempre vamos hacia allí el fin de semana. Como yo también me lo pregunto, ¿por qué no vamos este año a la llave? El tema es muy fácil, como la casa es la hermandad, y la hermandad es el pueblo, y yo mando en el pueblo, por la llave que la quiera que venga a mi casa por ella. Yo creo que tú tienes razón, JL, total. Es lo que hacemos siempre, lo que usted dice. Me estoy diciendo que se calle. Usted no tiene ni voto ni nada. Y tú mucho ir por las casas, recoge las papeletas y las cuotas, pero tú no pagas desde el 74, ¿no? Y tapón no es mi hermano. Yo te voy a decir una cosa, yo no soy hermano, pero a mí me fastidia el fin de semana, ¿eh? Yo tenía planeado ir con mi mujer, porque ahora está mi chiquillo en el hospital. La ha operado de fimofo, que sacó un par de pellejos para estar con uno, ¿eh? La ha operado. Bueno, tapón, para ver si me deja un pellejo de su baratito para que yo me entretenga con el mojón, ¿eh? No, nada, nada. Aquel público aquí, ¿qué es lo que opina? ¿Que deberíamos de ir a la casa cuando nosotros queramos o cuando quiera JL? ¿Qué opina aquí el público? Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Queremos qué? Primero a mí lo mismo lo que opine la gente, porque este tema lo veo muy sencillo, ¿eh? Allá me estoy dando cuando yo quiera. Y pasemos al siguiente tema, porque todo lo que se hable es para nada. El que quiera la llave, pues se la pida a Lolita. No se dan las llaves que no quiere JL, no se dan las llaves porque no quiere Pepi, Pepi. No, no. Bueno, pues vamos a debatir el último tema de la noche. Es un tema muy importante, el tema de Isidoro Nervá y sus famosas medallas. Bueno, pues parece ser que este hombre pues ha dedicado a hacer medallas con la forma de Ine, pero por un lado le pone el escudo del Betis y por otro la cara de Curro Romero. Y eso, y se lo da a todos que se ve hasta allí más de 2.000 pesetas. Claro, el problema que tenemos nosotros, que como nos vamos sin paca de todos lados, todos nos han dado abandonados. Pero vamos, que a mí me da lo mismo. La cara Curro, si tuviera cara Manolo Cortés, otro gallo de la cantar. Yo le he mandado una carta que le damos provisionalmente hasta que me haga las medallas, con el escudo de Jimmy y con mi cara. No, Taelé, no te enfades, ¿no? Con lo guapo que te pusiste el día que te reíste. Pues yo tengo una medalla de esa. Yo tengo una tapón. No, hombre, tengo una, pero le he tapado la cara de Curro Romero con un cosito de pellejo que sobró del tambor, que la firmó de mí. Bueno, el público aquí es el que tiene que decir si lo que ha pasado es motivo suficiente o no, para ser este hombre de la hermandad o para mandar una carta. Ustedes los que tienen que decidir, y es que también toleramos. Mira, a mí yo ya he dado las condiciones y sin más vamos a pasar los gastos y beneficios de la hermandad, que es lo que más le puede interesar aquí a la gente. Vamos a ver el balance de hermandad. No, el balance de hermandad. Bueno, pues después de esta democrática votación de nuevo, ¿no? Pues vamos a hacer un pequeño balance de la actual situación económica de nuestra hermandad. Vamos a ver, por ejemplo, la rifa de la cesta de Navidad, un punto muy importante, porque la cesta de Navidad, que por pura casualidad este año me ha tocado a mí otra vez,
de 0,1 euros y unos beneficios de 60.000 pesetas. Lo que quiere decir, con el paso de euro peseta, pues hemos tenido unas pérdidas de 7.500. No tenía mucha, pero vamos, la ha dado Pez de Castaña, la ha dado Pez de Castaña muy amablemente. Después la recolecta por el pueblo, pues tuvimos unos beneficios de 18.000 pesetas. Lo que pasa es que cuando fuimos a la tasca del Titi a pedirle algo, pues nos enreamos allí y nos dio hasta la madrugada y dejamos una roncha que por poco tenemos que vender sobar. Hemos hecho superávit de todas formas, hemos hecho superávit en las cosas del camino, porque a 50.000 pesetas el peregrino, con derecho a una Coca-Cola, a un carrito de puchero, a un huevo duro y tres negaciones por parte de mi ovni. Con todo esto hemos tenido unos beneficios. Pero bueno, aquí a la gente tampoco le interesa las cuentas esas. Aquí lo que tiene que hacer Manolo Tapia, alegrar a la gente con una cevillanita, y nos hace falta, antes de empezar a concurrir, alguien del público, a ver que se suba, que una persona, un voluntario, ¿no? Tapón nos va a tocar al arba, pero por favor, un voluntario que suba. Persona. Suba.